Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Esta es mi sección que se llama Les Presento, donde me gusta hablar un poquito acerca de productos y cosas que tengo a mi disposición o de cosas de marcas que se acercan conmigo. Me dicen, oye, Ofelia, ¿no le puedes decir a tus fans que X, Y, Z? Si ustedes han seguido este canal desde hace rato o me siguen a mí desde hace rato, van a saber que yo soy, aparte de Apple fan, alguna suerte de vocera para Apple. Me han dado equipos y en últimas me dicen, prueba esto, usa aquello. De hecho, casi todo mi canal se grabó o se graba con un iPhone y ha sido muy bonito trabajar con ellos para estas cosas. Y justo ayer en el lanzamiento, en el keynote del evento especial de Apple, hablaron acerca de los nuevos iPhone 7. Una de las cosas que no se mencionó en el keynote y justo por eso me dicen, Ophelia, porfa, menciónaselo a la gente y usa tu canal y danos una mano para comunicarlo, es un programa para iPhone que presenta iShop, quien es un premium reseller, por consecuencia tiene licencia y permiso para hacer estas cosas, para renovar tu teléfono cada año. Ahí les va. Si ustedes ven el lanzamiento del iPhone 6S, seguramente están al tanto que en Estados Unidos existe un programa de renovación de iPhone donde básicamente lo que están haciendo es como una suerte de leasing de teléfono. O sea, la idea es, en vez de pagar mensualidades por tu teléfono para que luego a fin de cuentas lo tengas y esté depreciado, guardado en un cajón y ya más o menos sirva o no sirva, simplemente sigues pagando mensualidades, pero cada año te lo cambian para que tengas un teléfono nuevo cada vez que sale. Esto es switch up, tener el iPhone nuevo cada vez que salga. Y piénsenlo de cierto modo, si ustedes están pagando su teléfono con su proveedor de servicio celular, igual al cabo de un año o dos vuelven a renovar su plan para que vuelvan a tener un teléfono nuevo y ahora tienen un teléfono que están guardando ahí. Lo que están haciendo acá es básicamente algo muy similar, pero les dan hasta un 50% de bonificación por su teléfono viejo, que en últimas puede ser como una venta garantizada si lo quieren ver así. Y en otro lado siempre van a tener disponibilidad de un modelo nuevo y además no hay que renovar plan con su proveedor de servicio celular. En este caso, el programa además les está dando Apple Care. Si ustedes nunca han comprado un dispositivo de Apple, Apple Care es el programa de garantía extendida que no solo les cubre reparos y temas así como que, por ejemplo, que este botón no sirve, que no sé qué tal y tal, sino que además tiene cobertura hasta de 2 incidentes de daño accidental. O sea, si ustedes dejan caer el teléfono al piso, básicamente lo único que tienen que pagar por su reparo es el servicio y no las piezas. Apple Care es una belleza. Yo siempre la compro para todos mis dispositivos de Apple, pero está bonito que acá en el programa de Switch Up te lo incluyan. Lo más bonito del programa es que siempre pueden renovar con un teléfono inferior o de modelo viejo o completamente diferente, siempre y cuando sea un iPhone que están cambiando por otro iPhone en iShop. Así que si les interesa, dense una pasada por el programa o vayan a su tienda iShop más cercana para preguntar. ¿Qué les digo? No hay nada más bonito que tener equipos nuevos, sobre todo si tú trabajas o vives de ellos o los usas todo el día. Y se siente bonito que ofrezcan programas como Switch Up. En caso de que estén viendo este video mucho tiempo después o ya sean usuarios o ya hayan preguntado cosas, déjenme aquí en los comentarios una historia de cómo les fue o cómo siente que va el programa o qué piensan esas cosas. Acuérdense que en últimas yo también les puedo decir a la gente de Switch Up, hey, esto es lo que está opinando la gente del programa. Y les digo algo, como siempre, le tengo que dar un gran agradecimiento a la gente de Apple y ahora de iShop por apoyarme y apoyar este canal. En últimas, gracias a ellos es que puedo seguir haciendo mis videos y estas cosas. Y al otro lado, no sé por qué me da un poquito de alegría saber que hay cosas que no se pudieron anunciar en el keynote y le tienen que pedir a Ofelia para que ya los anuncie. Ay, soy una idiota. En fin, iShopmixup.com/iShop/upgrade.aspx o aquí abajo el link en los comentarios. ¡Muah!